Hola, muy buenas tardes amigos de GSTV. Pues ya comenzamos el turno vespertino con el programa de nuestros alumnos. Y como saben, este programa está hecho con nuestro orgullo escolar, que son los chicos de las escuelas secundarias técnicas. Pero bueno, antes de poder comenzar, les voy a presentar a la escuela que nos acompaña el día de hoy. Así que estamos con la escuela secundaria técnica número 12. Bueno, aquí están los chicos de la escuela secundaria técnica número 12, pero antes de poder comenzar con el programa, voy a decir que se presenten ellos. Así que, ¿cuál es su nombre? Daniel. Daniel. Daniela. Daniela. David. ¿Y para allá? Hugo. Hugo. A ver, chicos, cuéntenme, ¿cómo ha sido esta nueva etapa de la secundaria, bueno, de la primaria a la secundaria? ¿Qué? A ver, ¿quién empieza? A ver, Hugo. Ok, por allá David. Bueno, yo cuando entré me sentía un poco nervioso porque fue un cambio de un maestro a varios maestros y tenía que pararme más temprano y estudiar más. Ok, Daniela. Yo me sentía un poco más nerviosa porque había más maestros y eran un poquito más estrictos y dejaban más tarea. Ok, por acá. Yo me sentí más nervioso porque eran más maestros y iba a conocer nueva gente. Nueva gente. ¿Alguno se quedó con algún compañero que iba con ustedes en la primaria? ¿Sí? ¿Y no? Por ejemplo, tú, Daniela, ¿te sentías un poco más tranquila saber que había compañeros de que conociste en la primaria? O ¿sí? ¿Y aún les hablas? Poco. ¿No te tocó en el mismo salón? ¿Sí? Ah, mira, qué bien. Bueno, y ¿qué piensan de ahora? Antes tenían un solo maestro. ¿Ahora cuántos profesores tienen? Ajá. 11. 11 maestros. 11 maestros. Y de esos 11 maestros, ¿cuál es su en este periodo, cuál ha sido su materia que más les ha agradado? Español. 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 Español por allá. Biología. Español. A ver, ¿por qué en este que por qué les gusta español? Porque es un poquito menos complicado para mí. Ajá. La maestra es más amable. Ajá. ¿El micrófono? Porque conozco nuevas cosas de la tierra. Okay. Okay, ¿van en el mismo grupo todos? ¿No? Ok. En este caso, ahora les tuvieron que dar a escoger lo que es un laboratorio. Por ejemplo, aquí, ¿en qué laboratorio escogiste? Contabilidad. Contabilidad. ¿Por qué escogiste este laboratorio de contabilidad? Me gustaron las matemáticas y la forma en que se expresaba la maestra. La maestra. Daniela. Industria textil. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó este laboratorio? De todos los que te mostraron en la escuela, ¿por qué te gustó este más? Porque me gusta coser y porque me gusta las cuestiones que llaman. Ok, por allá. Ok. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿cómo es su escuela? A ver, ahora, antes su escuela de primaria era más chica, ahora la secundaria es un poco más grande. ¿Cómo es? Cuéntenme un poco de su escuela. ¿Cómo es? ¿Es de dos pisos? Es de dos pisos y es, a diferencia de mi primaria, es un poco más pequeña. Es un poco, era más grande tu primaria. Sí. Ok, en este caso, ¿el tuyo, Daniela? La secundaria es un poquito más pequeña y mi primaria era un poco más grande. Ah, ok. ¿Por allá? Mi primaria era como del mismo tamaño y está bonita la secundaria. Ok. Mi primaria era era más grande que la secundaria. Y bueno, ¿les queda cerca de su domicilio? ¿O les queda más retirado? Un poquito más retirado. ¿Un poco más retirado? ¿Qué hasta ahora, por ejemplo, cuál ha sido el momento que más les ha agradado ahora que, bueno, estuvieron de la primaria a la secundaria? El primer día, ¿qué fue lo que más les gustó? Los talleres. Los talleres.
Okay, ¿por allá? Conocer nuevos amigos. Más amigos. El trato de las maestras y maestros. Okay. Ahora las nuevas personas. Las nuevas personas. ¿Ahora tienen que andar en un salón en otro o se permanecen en el mismo salón? Permanecemos en el mismo salón. ¿Ya el profesor llega? Sí. Okay. ¿Qué más les ha agradado de esta nueva etapa de la secundaria? ¿Qué más les ha llamado la atención? Que conozco más cosas. Okay, ¿qué más? ¿Sus papás qué les han dicho de, bueno, ah, ya mi niño ya creció, ahora ya de la primaria ya van a la secundaria? ¿Qué les han dicho sus papás? Nada, en realidad. ¿Nada? Es lo mismo. ¿Ya anteriormente habían tenido algún maestro, un hermano o algún familiar que había ido en esa escuela? Sí. ¿Sí? No. No. Sí. ¿Sí? Porque influyó mucho que en este caso escogieras esa secundaria para poder cursar tus 3 años. No influyó mucho. A ver, el micrófono. No influyó mucho, no por seguir a mis papás ni a mi tía. Ajá. No influyó. Okay, ¿por acá, Daniela? Porque además que va mi prima, me gustó mucho esa escuela. ¿Por qué te gustó? Porque es un poquito más pequeña y porque ya tengo conocidos. Bueno, ya sabes más, un poco más, pues, con quién andar ahí en la hora del receso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la materia que más les ha complicado hasta el momento? Biología. ¿Biología? ¿No eres buena en esa materia? No. Pero bueno, le vas a tener que echar muchas ganas, ¿no? Para poder pasar. ¿Por allá, Hugo? A mí no se me ha hecho ninguna fase por el momento. Ok. ¿Por allá? A mí la que se me ha hecho difícil es geografía. Okay. Ninguna. ¿Ninguna? ¿Tú, o sea, eres bueno en la escuela? Sí. Ok, bueno, presumido, ¿eh? Bueno, chicos, ¿qué más? Algo que diferencie de sus maestros de ahora a la de la primaria. Son más estrictos. ¿Más estrictos? Lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. ¿Pero ustedes creen que sea bueno o malo que sean estrictos? ¿Por qué? Porque así ya podemos llevar una mejor vida. Ok, aprenden más, ¿no? ¿Por acá? Bueno, porque de esa manera los alumnos se conservan más quietos y hay menos desorden. Ok. Te digo que es bueno porque como son estrictos nos esfuerzan más. Okay. Yo también digo que es bueno porque así nos hacemos más responsables y okay. En este caso, por ejemplo, tú escogiste contabilidad, ¿no? Uh-huh. Posteriormente esto lo va a estar llevando los 3 años. ¿Te gustaría estudiar algo sobre esto? ¿Sobre la contabilidad o solamente es por el momento de la secundaria y ya posteriormente tienes pensado estudiar otra cosa? Por el momento. ¿Qué te gustaría estudiar? Arquitectura. Arquitectura. ¿Por allá, Daniela? Por el momento. ¿También? ¿Qué te gustaría estudiar? Veterinaria. Veterinaria, ¿te gustan los animales, todo eso? ¿Por allá? No, es por el momento. Ajá. Me gustaría estudiar robótica. Robótica. Lo mío ya no es por el momento, sino que a lo mejor se me quedo en esa, porque todavía no decido bien qué estudiar. Ajá, entonces te gustaría estudiar algo sobre la industria textil. Sí. Ok, ahora cuéntenme un poco sobre su, por ejemplo, en este caso dicen que no van en el mismo salón. ¿Cómo es tu salón? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Regular. ¿Regular? La mayoría son algo desastrosos. Entonces tranquilo. Sí, dentro de lo que cabe. Ok, ¿por ahí, Daniela? Lo mismo. Sí, tú eres muy tranquilita. Ajá. ¿Por ahí, David? Me llevo bien con mis compañeros. Ajá. Me llevo regular con mis compañeros porque luego se levantan o luego andan buscando qué hacer y yo me quedo en la banca sin hacer nada. A ver, le vamos a preguntar a sus maestros a ver si es cierto, si son tranquilos, ¿verdad? Aquí al fin y al cabo está una profesora y ella podría decir qué tan tranquilos son, ¿no? Algo que quieran ustedes expresarle a sus demás compañeros en esta etapa que tienen de la secundaria, algo que les quieran decir. Que lo disfruten mucho. Okay.
por allá, David. Que disfruten mucho esta etapa porque nada más la vamos a hacer una vez. Exactamente. Disfrutar al máximo esta etapa que está llena de emociones y cosas por el estilo. Que se esfuercen y disfruten esta etapa. Okay. Bueno, ya casi estamos por terminar este programa del día de hoy. Y antes de poder cerrar este programa, quisiera que ustedes le mandaran algún saludo a algún amigo o compañero de la secundaria o de la primaria, o algún familiar que tengan que quieren mandar a saludar. Así que, a ver, empezamos por este lado. A mi mamá. Ok, ¿cómo se llama tu mamá? Ofelia. Ofelia. Ok, ¿por allá, Daniela? A mi mamá y a mi prima. Ok. A mi mamá y a mis amigos de la secundaria. ¿Hugo? A mi abuela y a mis amigos de la secundaria. Ok. Bueno, pues esto fue el programa de nuestros alumnos. Y bueno, también un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en el Distrito Federal, por la facilidad que nos da para poder realizar este y otros programas, tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias, hasta la próxima.